A continuación, Chiapas al cierre. En Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. El lunes estamos iniciando una semana más. Soy Efraín Meneses y lo invito a que se quede con nosotros. Ya son las 7 y estamos en Chiapas al cierre, completamente vivo desde Tuxtla Gutiérrez. Y obviamente le tenemos todo lo más importante de Chiapas, México y el mundo. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. Valen mucho la pena. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. El lunes y comenzamos nueva semana. En el reportaje, los panteones en el abandono y el olvido. En panorama nacional, en el aniversario 8 de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan en la Ciudad de México y en otros estados. En panorama internacional, Canadá anuncia fin de medidas sanitarias anti-COVID en sus fronteras. En tendencias y noticias en redes sociales, Grupo Firme, Feliz Lunes y MasterChef Celebrity MX son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Qué gusto saludarlo. Muy buena tarde. Ya es precisamente lunes. Le decíamos, estamos comenzando con la información de esta semana. Qué bueno usted que ya nos sigue, que nos ve y que nos escucha a través de las redes sociales y, por supuesto, la radio del diario. Soy Efraín Meneses. Estamos en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Y hoy, precisamente, afinando mucha información importante para usted. Qué bueno que nos sigue, qué bueno que nos ve. Y, por favor, compártanos con sus amistades. Estamos en Twitter, en la cuenta @diariochiapas, con la información importante. Si usted nos permite, vamos a retuitear también esta ocasión, porque como siempre hay gente que está muy pendiente y nos anda viendo, así es que gracias por estarnos sintonizando y sobre todo viéndonos en las redes sociales. Esperamos sus comentarios en vivo en Twitter. Ya quedamos, ya estamos en vivo para que usted nos pueda ver, así es que esperamos sus saludos. En Facebook, ya sabe, la cuenta del Diario de Chiapas. Por supuesto, no podía faltar contigo a todos lados en la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que nos sintonice esta tarde en toda la zona metropolitana, acá muy cerca de la capital chiapaneca también. Tarde tranquila, algo nublada, pero al parecer no ha habido ningún incidente de lluvias. Hay que estar muy pendientes por las próximas horas para que no nos agarre, por supuesto, por sorpresa. Y como siempre, también la cuenta de Instagram, sígalos, @diariodechiapasoficial, siempre con información útil e importante. Así es que vamos a comenzar con las noticias. Y hoy, bueno, pues es un día complicado en el sentido social, porque estamos recortando esta situación complicada de Ayotzinapa. Y allá en Cintalapa, maestros de la CENTE, pues que pertenecen precisamente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, le exigen al gobierno federal la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Y es que como cada 26 de cada mes, diversas delegaciones de maestros que pertenecen a este sector se concentran en el lado oriente de la cabecera municipal de Cintalapa, específicamente en el CBT 169. Después caminan unos 100 metros y llegan a una estación de radio local donde hacen la lectura de un boletín informativo. Posteriormente marchan sobre la carretera internacional hasta llegar a la calle central y terminar su manifestación pacífica en el centro de esa ciudad. El contingente hoy portaba una manta donde dejaban en claro el no a los lineamientos que impone el gobierno de la Cuarta T
para desaparecer también la caja de ahorros. Y este lunes, pues no fue la excepción, se llevó a cabo la misma actividad que han estado realizando durante años y exigiendo al gobierno federal que aparezcan con vida los 43 maestros en formación que desaparecieron ya hace 8 años en el estado de Guerrero y que hasta el momento, de manera oficial, pues muchos no saben nada de ellos pese a diferentes versiones que ha emitido gobierno federal. Y precisamente, como le adelantábamos y le platicábamos, este lunes se cumplen los 8 años de la desaparición forzada de estos 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y en la que se ha envuelto pues una polémica debido a la forma en la que las autoridades han realizado las investigaciones. Lo más reciente es la filtración de un informe sin testar en el que se exhibe que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente negoció con el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, a través de Tomás Herón, declararse autor intelectual del crimen y luego ser sacado del país. El informe, que fue dado a conocer por Reforma, exhibe las conversaciones entre exfuncionarios, militares e integrantes del crimen organizado, en las que detallan la forma en que fueron desaparecidos los restos de los normalistas. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que desconocen el contenido de este expediente sin testar de la Comisión para la Verdad. En tanto que la Fiscalía General de la República canceló 21 órdenes de aprehensión que había solicitado en agosto pasado contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De acuerdo con el diario español El País, de las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas 4. Según lo reportado por el diario español, 16 órdenes corresponden a las de militares acusados de delincuencia organizada. Entre ellos, Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas en septiembre de 2014. Además de los militares, el juez encargado del caso canceló las órdenes contra el exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada, contra el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra 3 funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Sin embargo, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de estas órdenes de aprehensión. Escuchemos. ¿Esas 21 órdenes no estaban en el informe y por eso fueron canceladas? No. O sea, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya no se va a actuar sobre ellas. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes de quién. ¿Cómo ve lo que sigue ocurriendo respecto a este polémico y lamentable caso en nuestro país? 43 personas desaparecidas, en ese entonces estudiantes que pretendían ser maestros, una situación bastante complicada. Pero bueno, hoy finalmente son 8 años e imagínense la angustia de los familiares de estos y de estas maestras en formación. Así es que es un tema que sin duda sigue siendo noticia. Cambiamos de temática y resulta que hay una denuncia por falta de atención por parte de Pemex allá en el río Grijalva. Esto es en la zona norte de Chiapas. Sigue habiendo esta situación compleja. También vamos al reporte. En la zona norte de Chiapas persisten las denuncias por contaminación ambiental. El pasado 27 de julio se registró un derrame de hidrocarburos entre los límites de Chiapas y Tabasco, lo que dejó afectaciones en comunidades de Pichucalco. Y aunque la respuesta por parte de Petróleos Mexicanos para detener este derrame fue rápida, afectados denuncian que la empresa no ha reparado el daño total,
pues este va más allá de la fuga que se había presentado en primer momento. En este sentido, integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que Pemex no ha analizado los efectos de la contaminación en la zona conocida como el Plantanar, pues se mantienen diversos pozos de perforación del campo copano, además del abandono de las obras de reparación, así como el nulo acceso a la información sobre daños ocasionados al ambiente, la agricultura y el acceso al agua para consumo humano. En ese sentido, remarcaron que el crudo sigue prevaleciendo en el río Grijalva, afectando principalmente rancherías y localidades de la zona norte de Chiapas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. ¿Cómo ve? Pero bueno, ahora vamos a noticias más amables, y es que San Cristóbal de las Casas será sede de la Jornada del Conocimiento 2.2 del ICTI. Y es que como parte de las actividades para fortalecer esta Jornada del Conocimiento 2.2, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elmer Ferras Coutinho, se reunió con investigadores del Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal para concretar la participación de este destacado centro de estudios en la Feria de Ciencia y Tecnología más importante de la entidad. Encabezados por el representante de COSUR, Benigno Gómez y Gómez, destacados investigadores de ese centro manifestaron su interés en participar con diferentes exposiciones en esta Jornada del Conocimiento, que será del 10 al 14 de octubre en diferentes sedes de la entidad, donde habrán conferencias, talleres, exposiciones, obras de teatro y múltiples actividades. También en gira de trabajo por el municipio de San Cristóbal y dando continuidad a la conectividad de internet en espacios educativos y públicos de la entidad, el director del ICTI, Elmer Ferras Coutinho, encabezó la firma de convenio de colaboración para la activación del programa Internet para Todos con el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, encabezado por el alcalde Mariano Díaz Ochoa. Ante cientos de alumnos, directivos, personal docente y administrativo de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el titular del ICTI en Chiapas destacó que con este importante acto se da inicio a la distribución de los equipos de Internet gratuito en esa localidad, y se hizo entrega al presidente municipal de San Cristóbal de 50 equipos de Internet para el municipio que serán ubicados en centros educativos, contemplando también las que se encuentran en comunidades, lo que constituye una primera etapa. Una segunda etapa se instalará en puntos de Internet en bibliotecas, centros de salud y espacios públicos como los parques. Al hacer uso de la palabra, el presidente de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, reconoció el trabajo del director del ICTI por beneficiar en esta primera etapa pues a 50 escuelas que ya contarán con internet gratuito y que se inició en esta primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Y vamos ahora a un tema amable. Nosotros le queremos pedir nuevamente su colaboración. Hay que participar. Vamos a correr todos juntos por Julio. Las coberturas noticiosas también forjan amistades. Julio César Cebadúa Gutiérrez es uno de los testigos del acontecer diario en Chiapas, con una experiencia de 29 años como camarógrafo. Hoy, nuestro compañero Julio enfrenta con entereza y esperanza un diagnóstico de cáncer. El gremio periodístico se ha unido, pero también la población en general está invitada, si puede ayudar, inscribiéndose para un evento que se realizará el próximo domingo 2 de octubre. ¿Cómo es, no, la vida de que, por ejemplo, nosotros los camarógrafos, cuando vemos a los niños, sí, ven en el hospital pediátrico, ¿verdad? ¿Cómo están los niños? Yo veía a los niños de con cáncer, ¿cómo estaban? Y tú los veías y, bueno, pues que Dios los bendiga, ¿no? Pero ahora nosotros somos humanos, todos vamos a pasar por algo. Ahora sí, como dicen, yo estoy pasando y siento que los peques de lo que los niños están pasando, ¿no? A sus 57 años, Julio tiene la esperanza de poder continuar cubriendo la noticia, ejerciendo una actividad con profesionalismo y entereza, la misma que ha demostrado para hacer frente a esta enfermedad que le fue diagnosticada a finales de abril de este año. Para mí me gusta lo que es el trabajo del camarógrafo, porque lo estás viviendo, ¿no? Lo vives. Estos ratos, pues que han sido una pausa, se extraña bastante, se extraña mucho pues regresar, porque como servidor tengo yo una meta, todos tienen una meta que cumplir, ¿no? Yo ya tengo 57 años ahorita y pues hasta que Dios, pues,
de fuerzas, hasta los 60 podría decirte, pues adiós, ¿no? Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así es, hay que apoyar a Julio, le mandamos un abrazo, por supuesto. Y aunque usted no corra, puede aportar, puede inscribir, y si no le gustaría correr, bueno, al menos ayude a esta noble causa. ¿Qué le parece si vamos a promocionales y regresamos después del primer corte? Al regresar, le platicaremos de la Jornada Científica 2.2. San Cristóbal de las Casas será sede también de este importante evento que organiza el ICTI. Esto y más después del corte en Chiapas al Cierre. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al Cierre. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Bien, gracias por continuar con nosotros y vamos con más información, pero antes le quiero recordar, coméntenos, escríbanos, salúdanos en las redes sociales, estamos en vivo a través de Facebook y de Twitter y para nosotros será un honor, obviamente, enviarle un cordial saludo. Y seguimos con información, vamos con otros temas, recuerden, en Twitter estamos en @diariochiapas para que usted nos pueda ver, nos pueda retuitear. Y vamos con más información, vamos a temas de salud, temas de cuestión social y por supuesto también de igualdad, y es que piden aborto libre y seguro. La mañana de este domingo 25 de septiembre, activistas feministas colocaron mantas verdes con la frase aborto libre en las principales ciudades del estado como parte de las acciones en torno al 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Seguro en América Latina y el Caribe.
Somos más de 15 colectivas que estamos accionando en Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula, Tonalá, Mapastepec y Palenque. De que exigimos al Congreso local que asegure y garantice nuestro derecho a un aborto, que es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Esta acción fue realizada en exigencia al Congreso del Estado y al Gobierno Estatal que garanticen el acceso al aborto voluntario, que ha sido declarado como un derecho constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 2 años de tener congelada la iniciativa presentada para Chiapas. La Suprema Corte de Justicia ya dictó una sentencia en la que dice que el aborto es un derecho constitucional de las mujeres. Entonces, todos los gobiernos locales, todos los congresos locales deben de armonizar los códigos penales y las constituciones locales con esta sentencia, porque es un derecho que ya se reconoció como constitucional, que está en nuestro artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que las mujeres tenemos derecho a decidir cuándo queremos tener hijos. Esta protesta fue replicada en los municipios de San Cristóbal, Palenque, Tapachula, Tonalá, Mapastepec y San Fernando, donde además se tienen planeadas diversas actividades culturales y marchas el día 28 de septiembre. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y vamos a otros temas porque Colectivo Ciudadano busca castigar con cárcel, escuche usted, a los agresores de animales. En Chiapas, el colectivo Maltrato Animal al Código Penal promueve a través de firmas recabadas de ciudadanos una iniciativa de ley que propone castigar con cárcel a quienes maltraten animales, que incluye sanciones administrativas para las personas que lastiman animales, pero es muy limitada. Nosotros, a razón del movimiento que estamos generando, que es tratar de llevar a la cárcel a las personas que lastiman a los animales, pues es esto, entra esto, ¿no? Las situaciones de abandono, las situaciones del descuido, de que incluso la autoridad cumpla con una ley que una vez que sea para que las sanciones puedan ser punitivas. Aclaró que no existe un lugar en Tuxtla Gutiérrez que reciba animales callejeros o los atienda por algún tipo de maltrato físico hasta psicológico. Las veterinarias con las que contamos ya sumadas a este proyecto nos dicen que no existe la perrera como tal aquí, no hay una perrera en donde pueda uno ir y llevar a los animales que se encuentran en situación de abandono o en situación de maltrato aquí en Chiapas. Es muy lamentable. Víctor Hugo Robles pidió a la ciudadanía su apoyo a través de firmas para que esta iniciativa de reforma al Código Penal sea tomada en cuenta en el Congreso del Estado. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Bien, y vamos ahora a hablar de temas de salud, y es que se realiza la 11ª jornada de cirugías cardiovasculares. El Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez anunció el inicio de la 11ª jornada de cirugías cardiovasculares en beneficio de las y los menores internados en este nosocomio. Al respecto, el médico Rafael Eberto Guillén Villatoro, director de dicho centro de especialidades, dio a conocer que del 26 al 30 de septiembre se hará la valoración de pacientes para definir a quienes sean candidatos a cirugía y previamente poder realizarla. Este tipo de actividades son inherentes a nuestra misión, sin embargo, las jornadas implican un doble esfuerzo para los trabajadores de la salud que participan en ella, ya que se requiere de muchas horas de preparación previas a la jornada, de mucha dedicación durante la semana quirúrgica y aún después de que concluye. Añadió que desde el 2015 se han realizado estas campañas, mismas en las que han valorado a 290 menores de 41 municipios de Chiapas. Interviniéndose quirúrgicamente de ese total, 139 pacientes provenientes de 45 municipios del estado de Chiapas, siendo jornadas altamente exitosas con una mortalidad inferior al 1%. Finalmente destacó que incluso han sido beneficiados niños y niñas de otros estados como Morelos y Tabasco gracias al éxito de estas jornadas. En Chiapas, la Fundación Healthcare International estima que 10 de cada 1000 menores nacen con una malformación cardiovascular, de ahí la importancia de estas campañas de salud. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
Bien, y vamos a otro tema porque ya se inauguró el Festival del Maíz. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas inauguró el segundo Festival del Maíz en el marco del Día Nacional del Maíz el próximo 29 de septiembre. Maribel Bolón Gómez, responsable del Programa Universitario de Gestión de Patrimonio Natural y Cultural, dijo que como parte de las actividades contempladas para dicho festival, este viernes se inauguró la exposición virtual Recetario del Maíz, con obras creadas por las y los estudiantes para recordar la importancia de este alimento. Una de las finalidades del festival justamente es dar a conocer la importancia no solo de la producción tal cual del maíz, sino de todo el proceso que implica conservar técnicas agrícolas, la conservación de la tierra, el trabajo en campo y todos los derivados del maíz, porque pues no solo la cosecha es el maíz, sino también con ello están la calabaza, el frijol, pero sobre todo el conocimiento que hay en el entorno, no solo del sistema milpa. Este festival incluye exposiciones, danza, música, conferencias y conversatorios con la participación de las facultades de Artes, Música y Ciencias de la Nutrición y Alimentos, además del Ayuntamiento de Venustiano Carranza y el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, Unidad Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de Chiapas. Inicia del 23 de septiembre al 29 del mismo mes. Consiste justamente en dar a conocer diferentes expresiones los días posteriores, que es 27, 28 y 29. Se van a realizar diferentes actividades, todo en torno y relación a la Madre Tierra, en este caso del maíz. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y vamos a otros temas amables porque allá en San Cristóbal de las Casas se realizó la primera Feria Nacional del Empleo. El Servicio Nacional del Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía y del Trabajo, es un activo promotor de la vinculación entre empresas, trabajadores, instituciones educativas y entidades que generan información sobre la oferta y la demanda del empleo. Por tal motivo, se realizó precisamente hoy lunes esta primera Feria Nacional del Empleo San Cristóbal de las Casas 2022 con la participación de 37 empresas de diferentes giros comerciales, 11 instituciones con más de 250 vacantes. Al dar la bienvenida en representación del presidente municipal Mariano Díaz Ochoa, Leopoldo Morales Vázquez, secretario técnico, agradeció esta unión de esfuerzos con las diferentes instituciones que hacen posible la realización de la feria. Señaló que seguirán haciendo equipo con el Servicio Nacional del Empleo, con la Secretaría de Economía y del Trabajo, para poder impulsar este tipo de acciones que brindan precisamente acercamiento entre buscadores de empleo y colocarse en alguna de las empresas participantes, porque eso redunda en el bienestar de sus familias. Por su parte, Ana Keila Álvarez Arzate, subsecretaria del Servicio Nacional del Empleo en Chiapas, de la Secretaría de Economía y del Trabajo, señaló que este tipo de ferias son una herramienta de vinculación laboral con el objetivo de reducir los tiempos y costos que implican buscar nuevos empleos. Y es que de enero a la fecha, en la Unidad Regional de San Cristóbal, se han realizado 10 días por el empleo, que son jornadas laborales pequeñas, donde han atendido a 232 buscadores de empleo, solo en jornadas laborales, sin contar con la bolsa de trabajo, que día a día atiende a personas que llegan a las oficinas. También hubo una feria del empleo donde tuvieron la participación de 294 buscadores, colocando al menos a 83 personas. Así es que es un trabajo importante la primera Feria Nacional del Empleo allá en San Cristóbal de las Casas, entre el sector privado y por supuesto el apoyo del Ayuntamiento Municipal que encabeza Mariano Díaz Ochoa, en este caso en representación también de Leopoldo Morales, secretario técnico, y por supuesto en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo. Y vamos a otros temas. Tenemos nueva semana y nueva pregunta para que usted participe en la encuesta con nosotros en el Diario de Chiapas. ¿Qué le parece si vamos a saber cuál es el tema? Y por supuesto, a participar tiene de hoy hasta el próximo viernes. En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión.
Presencia militar en las calles. La pregunta de esta semana es, ¿debe extenderse hasta 2028? Respóndenos, ¿sí? Fortalece la seguridad. ¿O no? Que se retiren ya. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. A participar, por favor. Vamos a promocionar el segundo corte y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros y bueno, queremos agradecer los comentarios y los mensajes que nos llegan en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. Por favor, compártanos con sus amistades. También puede copiar los links y póngalos en su estado de WhatsApp, porque así mucha gente se puede enterar de lo que realmente está ocurriendo en Chiapas de manera oportuna, inmediata y veraz. Por lo pronto ya tenemos mensajes. Claro, saludos a Jorgito Ruiz Serrano, saludos desde Ocosingo, estimado Efraín. Gracias, Jorgito, mucho viajar para ustedes. Qué bueno, San Fernando, Ocosingo, lo importante es de que están muy bien. Y gracias por vernos y que no se pierden el noticiero de Chiapas al Cierre. Gracias, como siempre, muy amables. Y vamos con otros temas. Retomamos la situación de Ayotzinapa. Hoy se conmemoran, como le decíamos, 8 años de esta trágica historia en nuestro país. Este 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras los familiares no cesan en sus demandas por el esclarecimiento de lo que sucedió el 26 de septiembre de 2014,
organizaciones civiles, estudiantiles, sindicales de todo el país realizaron diversas acciones como parte de una jornada nacional de protesta por este caso. A 8 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estudiantes, trabajadores de la educación y padres de familia realizaron una marcha en la capital como en diversos municipios de la entidad, en demanda de una verdadera impartición de justicia. En Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la sección 7 de la CENTE exigieron una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades, esto sin importar la investidura o cargo que ocupen los involucrados. Sin embargo, los docentes lamentaron que durante la actual administración no se haya logrado resolver este hecho, ya que consideraron que se está protegiendo a exfuncionarios que estuvieron involucrados en este hecho. Que estuvieron en la masacre de Iguala son parte del gobierno, los que dirigían. Ahí está Omar Arfuch, delegado de la PGR en Guerrero, tenía personal monitoreando la normal. Yo soy egresado de Mactumaxá desde hace 39 años. Y desde hace 39 años no podíamos hacer acciones de improviso cuando se celebraba el 2 de octubre, porque la normal estaba siendo monitoreada por los cuerpos policiales. Que la subsecretaria de Gobernación ha enfatizado el interés de llegar a fondo de los hechos, los padres de los normalistas han señalado que las autoridades ni siquiera han podido encontrar una respuesta para una dolorosa pregunta. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Así es, pero bueno, ahora vamos a otro tema, vamos a reportaje de la semana, y es que los panteones en Chiapas, muchos de ellos están en el abandono o en el olvido. Sin vigilancia, lleno de basura, con las paredes colapsadas, tumbas convertidas en bodegas, hombres fumando hierba y deambulando por los corredores, convertidos en espacios tristes, sucios, donde solo unos pocos acuden, esa es la verdadera y triste realidad de los camposantos. Son 4 los panteones municipales de la capital chiapaneca: Panteón Jardín, Panteón Ejidal en Terán, San Marcos de la Colonia Los Pájaros y el Panteón de Plan de Ayala. Todos forman parte de una simulación, una iglesia recién pintada, andadores limpios y pintados, pero solo es el cascarón de un muladar, porque en su interior la realidad es diferente. Y hay que venirnos a arreglar, a pintar, según lo que necesiten, darles mantenimiento. Sí. Porque es el deber y la obligación de nosotros como familia o hijos, lo que sea uno. Sí, claro. ¿Verdad? Así es. Es que yo a eso estoy acá ahorita. Y te vine a arreglar acá. Estoy viniendo de otro que tengo más allá, de un maú por allá. Atendiendo todo lo que es mío, pues, que me corresponde. Es un secreto a voces que este camposanto funciona como dormitorio. Un espacio sin ley, sin seguridad, donde se fuma de lo bueno y de lo malo. Y beben como en una cantina, porque en los espacios entre las tumbas están repletos de botellas de alcohol, lo que representa un riesgo para los visitantes. Son los trabajadores externos, albañiles, cargadores de agua y otras personas más las que realizan varias actividades, quienes guardan sus herramientas, carretillas, maderas, cemento, botellas de caguama en las tumbas olvidadas por sus familiares. Además, dejan los escombros en los pocos pasillos del cementerio, bajo la mirada de quienes son responsables de los panteones municipales. Pues ahorita ya empieza la limpieza ya de los de los panteones. Los de las bóvedas, pues. Sí. Que es, ya es, creo que es el lunes 1 y 2 de noviembre. Ok. Ya se le empieza a dar las flores, a limpiar, a pintar, sí. Está abandonado. El único panteón que cuenta con elementos de la policía, quienes están sentados en la entrada, pero están, es el Panteón San Marcos en la colonia Los Pájaros. En el Panteón de Terán, tiene una pequeña caseta de entrada, pero muchas entradas y salidas donde no hay vigilancia. Son muchas las tumbas las que están abiertas, en su mayoría inundadas, siendo un factor para la producción de moscos. El monte elevado, además, al ser un piso de tierra, hay mucho lodo y ante una caída sería inevitable hacerse daño con las varillas expuestas por las tumbas, los cristales rotos o algún animal escondido.
en la basura. En estos panteones no se respetan a los muertos, porque si los familiares no pagan, sus restos se convierten en comunes y los espacios son vendidos a quienes los necesitan, pero a precios muy altos. Para Diario de Chiapas, José Salazar. Y vamos a algunos temas deportivos. Esta es una buena noticia, sobre todo si a usted le gusta la pesca, porque ya anunciaron el Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Robalo, esto en su edición número 35, así es que vamos a conocer los pormenores. Se realizará el Torneo de Pesca Deportiva Internacional en su edición número 35 de Robalo. La intención, seguir promoviendo los diversos sectores turísticos en el estado de Chiapas. De esta manera, la Secretaría de Turismo, entre algunas otras dependencias, estarán impulsando estas actividades. Se tiene prevista para el próximo 14, 15 y 16 de octubre. Se llevará a cabo el 35 Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Robalo, esto en la localidad de Catazajá, en el estado de Chiapas, para el próximo 14, 15 y 16 de octubre. La intención es seguir fomentando estas actividades deportivas que también permitan una proyección positiva en el tema turístico y también de difusión en el estado de Chiapas. En este sentido, la titular del sector turístico, Katina de la Vega, afirmó que este tipo de actividades se han ido mejorando, considerando que se ha salido de la pandemia y con ello también se ha ido reactivando el tema turístico. La intención con esto es seguir fomentando a que se visite Chiapas y los diversos sectores en la entidad. Son cuestiones novedosas que estamos llevando a cabo, como comentamos, el 35 torneo que se está llevando de pesca y que anteriormente nunca se había dado a conocer. Uno, nos va a ayudar a conservar todo lo que es el medio ambiente. Dos, lo que estábamos platicando del manatí, que puede ser una zona turística en su momento y que se vaya manejando a través, obviamente, de conservar este pequeño animalito, monstruoso animalito enorme, que podamos conservar, cuidar, y esta es otra oferta más que podemos tener también a nuestros turistas, preparar toda esa zona de la laguna, que es una belleza, y que sea un espacio más, además de lo que es el torneo, que también pueda ayudarnos a lo largo del año, también a traer turistas y empezarlos a promover con la pequeña hotelería que hay ahorita, y esto incitar a través de las visitas que vamos a tener y la promoción a través de la Secretaría de Turismo, que la hotelería vaya aumentando, vaya en aumento, y todo muy bien urbanizado y bien manejado en toda esa región. Este tipo de torneos, por eso los estamos apoyando. Viene el café, que también lo vamos a llevar a... La expectativa es bastante alta, ya que hasta el momento son más de 600 participantes en este torneo internacional. Vienen de diversos estados e incluso de otros países. La intención, seguir promoviendo el turismo en el estado de Chiapas. Para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bien, y vamos ahora a temas de salud, pero recuerda que hay que participar en este tipo de eventos que se promueve el deporte y también el turismo. Y por lo pronto, bueno, platicarles que el Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera, allí en Tapachula, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, consiguió la licencia sanitaria para realizar procuración de órganos y tejidos que expide la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. El doctor Roberto Sánchez Moscoso, jefe de prestaciones del IMSS en Chiapas, informó que en junio el instituto ingresó la documentación ante la COFEPRIS para obtener la licencia sanitaria y fue ya a finales de este mes cuando se confirmó la obtención de esta licencia de procuración, que representa un parteaguas para la pronta ejecución de trasplantes en el estado y una nueva etapa para el Seguro Social en Chiapas. Y vamos a temas amables en la economía del estado, y es que estiman que una reducción histórica de la deuda pública, se estima que se alcance los más de 1,000 millones de pesos. Buenas noticias en materia hacendaria. El manejo equilibrado del presupuesto público a partir de una política de austeridad ha llevado a que Chiapas sea una de las pocas entidades del país en mejorar la calificación de manejo adecuado de la deuda y expectativas de mejora del Fondo General de Participaciones. Durante la actual administración, la Secretaría de Hacienda del Estado ha trabajado en generar ingresos propios a partir de estrategias de recaudación fiscal, lo cual ha contribuido en mejorar su calificación de deuda pública. Así lo explicó Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda del Estado de Chiapas. En entrevista para este medio de información, el titular de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que tras heredar una deuda pública de casi 14,000 millones de pesos, la institución ha ideado mecanismos de control para no contraer más y aminorarla. Nosotros heredamos una deuda de casi 14,000 millones de pesos
y ahora la hemos bajado a 13 mil millones aproximadamente. Son como 1,000 millones que hemos propiciado que se vaya disminuyendo esa deuda. El secretario de Hacienda resaltó que el gobierno de Chiapas seguirá impulsando una estrategia y política de austeridad en el que se estima que la deuda pública pueda reducirse entre 500 a 800 millones de pesos, es decir, en el que se logre bajar la deuda en casi 12 mil millones de pesos. Yo podría decir que, de acuerdo al ritmo que llevamos, es probable que pudiéramos alcanzar entre 500 a 800 millones de pesos. Este plan de trabajo destacó el funcionario que ha tenido un buen camino, ya que Chiapas pasó de tener una calificación negativa a estable de la deuda pública por parte de agencias calificadoras. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Así es, excelentes noticias en materia hacendaria, sobre todo muy buena economía y manejo, por supuesto, de los recursos en Chiapas. Vamos a promocionarles, tercer corte, regresamos con más. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. ...97.7... La Radio del Diario. La Radio del Diario. La Radio del Diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La Radio del Diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La Radio del Diario. Más música en tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario.
Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en Chiapas al Cierre. A la gente que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, gracias por tenernos en sintonía. Gracias a la gente que nos escribe en Twitter y también a quienes están a través de Facebook. Siempre información oportuna. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los temas de pandemia para ver cómo vamos con COVID-19? Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Y efectivamente vamos a ver cómo estamos de casos el día de hoy. De acuerdo a la Secretaría de Salud, siguen en descenso la cantidad de casos oficiales que se presentan por contagios de COVID-19. Tuxtla Gutiérrez a la cabeza con 8, Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, Juárez, Ocosocuautla, Pichucalco, Suchiapa, Tapachula y Tecpatán, con un caso nuevo en las últimas 24 horas. Estamos hablando hasta el momento de varios casos, pero menos de 20. Estamos hablando en total de 37,763 casos confirmados en el estado desde que inició la pandemia. Por cierto, si usted ya perdió el control, llevamos 1,044 días desde que se declaró la pandemia en nuestro país, en el estado de Chiapas. Y bueno, pues los fallecimientos registrados, afortunadamente llevamos varios meses sin ningún deceso reportado por esta enfermedad de las vías respiratorias. La Secretaría de Salud reitera que hay que seguirnos cuidando para evitar los contagios, para evitar que la pandemia siga siendo de las suyas. Recordemos que hay nuevas variantes que siguen saliendo constantemente. Qué bueno que todo mundo acude al esquema de vacunación gratuito que hay en el país, pero hay que seguirse cuidando. La sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas en espacios públicos, lavarse las manos con jabón, usar el gel antibacterial, en fin, hay que estar muy conscientes de toda esta situación. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y vamos a información importante allá en temas de pues situación de seguridad y los incidentes. Y es que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Homicidios, en coordinación con la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, ejecutó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino, identificada como el segundo implicado en el delito del homicidio calificado en grado de tentativa contra el líder de la CIOAC en Las Margaritas, Luis Hernández Cruz. Estos hechos ocurridos en el año del 2014. En las últimas horas, elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado dieron cumplimiento al mandamiento aprehensorio ordenado por el juez de ramo penal del Distrito Judicial de Comitán en contra de Héctor de Jesús N. como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Y ve lo que ocurrió allá en Salto de Agua. Primero era en Palenque, ahora en Salto de Agua, donde hay incidentes violentos que irrumpen precisamente con la paz en la localidad. Y es que fue una trágica noche, ayer domingo, para dos familias y obviamente también de preocupación para los habitantes de Salto de Agua, donde presuntos sicarios ejecutaron a dos masculinos en el interior de un domicilio particular. Datos recabados precisan que fue en la calle 5 de Mayo donde se registró este ataque armado, dejando como saldo preliminar dos víctimas, mismas que fueron identificados como Benito Ricardo N., alias El Güero, y Roberto N., alias El Pócar, ambos originarios de Salto de Agua. Testigos refirieron que al menos dos sujetos se constituyeron hasta la tienda de abarrotes ubicada en ese lugar, donde estaban los dos masculinos, y sin darles tiempo a nada, les dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlos abatidos. El reporte de alerta se hizo en 911 y fue así como se desplegó un intenso operativo policial y la presencia de personal de Protección Civil, que al revisar indicaron que las dos víctimas no presentaban signos vitales y por tanto el área fue acordonada para el ingreso del Ministerio Público Investigador y los servicios periciales. Cabe señalar que en la escena se observaron varios casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, además de que se obtuvo que durante el despliegue de las fuerzas del orden se logró encontrar una camioneta Jeep Cherokee color gris y sin placas de circulación, con reporte de robo en el estado de Tabasco, vehículo que pudo haber sido utilizado por los presuntos sicarios. Nacional.
Bien, y vamos al centro del país para saludar esta tarde-noche a nuestro compañero Luis Carlos Silva, que tiene la información importante el día de hoy, y es que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que tras decretar Día de Luto Nacional por el octavo aniversario de la desaparición de los 43, existen muchos intereses en juego. Luis, ¿cómo estás? Muy buena noche, te saludamos, qué gusto saludarte. El gusto es para mí, estimadísimo Efraín, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Efectivamente, hoy se cumplen 8 años de una de las peores tragedias en cuanto a desapariciones en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia de prensa mañanera advirtió que definitivamente hay intereses muy fuertes creados y sobre todo al interior de una indagatoria que tiene más de 8 años, es decir, que data del gobierno de su antecesor, en este caso Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que esa noche, la noche de Iguala, cuando ocurrió esta terrible situación, el presidente de la República se encontraba de gira en Asia, estaba en China. Él no interrumpió su gira para regresar a México rápidamente, como políticamente hubiera sido lo correcto, y envió en su lugar a Jesús Murillo Karam. Él entonces, procurador general de la República, hizo una investigación pues minuciosa, a fondo, sí, claro, pero con muchos bemoles, con muchos detalles. Él habló de una verdad histórica, de que los cuerpos fueron no solamente desaparecidos, sino incinerados en el basurero de Cocula, ahí precisamente en Iguala, Guerrero. Y bueno, de esta normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se han escrito muchas historias, la mayoría de ellas pues con alguna verdad científica, pero no jurídica. Y en ese sentido, pues aún faltan esos 43 por localizarse. Hoy se realizó, Efraín, amigos del auditorio, una marcha simbólica para conmemorar esta fecha que ocurrió hace exactamente 8 años. Y hubo enfrentamiento entre algunos policías de seguridad pública con los contingentes que marcharon en apoyo a los 43. Hubo golpes, hubo lanzamiento de improperios entre ambos grupos, pero no hubo detenidos. Lo que sí te puedo señalar es que se sitió el Zócalo capitalino con vallas metálicas para evitar que los contingentes avanzaran hasta Palacio Nacional, y tal y como ha ocurrido en otras marchas, pudieran vandalizar las puertas de Palacio Nacional, de Catedral o del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum. Comentarte que hasta el momento el recuento de los daños es el siguiente: 43 que no aparecen, 117 órdenes de aprehensión complementadas, un procurador general de la República detenido, Jesús Murillo Karam, estamos refiriendo obviamente a él, y dos gobiernos, el gobierno de Enrique Peña Nieto, señalado por esta omisión, y el gobierno de la Cuarta Transformación, que no ha logrado hasta el momento conocer o saber realmente cuál fue el paradero de estos 43. Las promesas también han existido desde el gobierno anterior, y en este el presidente ofreció llegar a la verdad científica, histórica, jurídica y técnica de lo que ocurrió hace exactamente 8 años. Comentarte sobre este particular que existen también varios militares de alto rango y de alto grado que están involucrados en la desaparición de estas personas, pero hasta el momento solamente forman parte de un expediente de cientos de miles de fojas. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros grupos interdisciplinarios forma parte de una indagatoria que hasta el momento no tiene fin y que definitivamente ha provocado que el temor y que la angustia de los padres de estas personas siga latente en diferentes foros, principalmente en la capital de la República Mexicana, en Estados Unidos y en Europa. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que ocurrió hace exactamente 8 años, pero la verdad y la historia están aún por describirse y seguirse contando. Estimadísimo Efraín, te mando un abrazo, mi reporte, y que pases una excelente noche. Gracias, mi estimado Luis. Efectivamente, quisiéramos que hubiera otro final en esta situación que todavía sigue muy ambigua. Gracias, un abrazo enorme, excelente inicio de semana. Igualmente, buenas noches. Bueno, y con esta información estamos llegando al final de la emisión. El día de hoy, nada más comentarle el ámbito internacional. Si usted quiere viajar a Canadá a partir del 1 de octubre, ya no hay temas complicados para abordar a ese país a raíz del COVID-19. Ya no habrán estas reglas para que usted pueda ingresar a Canadá sin ningún problema a partir del 1 de octubre. Con esta información nos vamos. Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. Soy Luz Adriana Hernández y desde la Torre Digital de Diario de Chiapas les saludo con mucho gusto y lo invito a ver las noticias más destacadas hasta este momento. Maestros de la CENTE se unen al pronunciamiento contra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la capital chiapaneca a 8 años del caso.
Integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de Presos Políticos y Revolucionarios del Mundo instalaron un bloqueo en el tramo La Trinitaria-Comitán, donde cobraron 50 pesos por vehículo particular y 100 pesos a los camiones por el paso. Localizan un cuerpo en estado de descomposición al interior de una bodega de alimentos cerca del puente Chiapas. Autoridades ya investigan los hechos. En el marco de la conmemoración por los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que se han descubierto acuerdos y cancelación de órdenes de aprehensión que favorecen a militares y funcionarios. Un tiroteo en una escuela de Rusia, calificado por el presidente Vladimir Putin como un atentado terrorista, deja 15 muertos, 11 de ellos eran niños. El responsable, que portaba simbología nazi y un pasamontañas, se suicidó. Anuncian la segunda edición del torneo Viva el From Tennis, a realizarse en octubre en las instalaciones del Parque Recreativo Cañahueca. En redes, localizan a un joven de 27 años de edad sin vida en su domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, en Tuxtla Gutiérrez. Se presume suicidio. Autoridades investigan el caso. Gracias por haber estado conmigo. Quédese en la programación. Continúa Fren Meneses con Chiapas al cierre a las 7 de la noche.